¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vlog que me lo pedís mucho. Buah, más vlog, buah, no sé qué, buah, esto, lo otro. Pues aquí estoy, en un vlog, la verdad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Son las 10:42 de la noche, estoy conduciendo, estoy yendo ya para mi casa, dirección mi casa. Se acaba el jueves, se nos va. Bonito jueves, por cierto, vengo de ver El Señor Anillo, la trilogía, El Retorno del Rey, la última película que ya me quedaba para ver, porque, bueno, la han hecho, como ya sabéis, o muchos de vosotros sabéis, la han puesto en cartelera, ¿vale?, otra vez de nuevo, y bueno, pues está guay, ¿sabes? Me hacía ilusión verla en el cine, ya que yo no tuve la ocasión de verla en el cine porque era muy chico y mis padres, pues, no me dejaban verla. La verdad, mi hermano y mi madre iban a ver Las Dos Torres y yo tuve que ir a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal, creo que era, o no me acuerdo, una de Harry Potter con mi padre. Mi padre se quedó dormido al final, pero bueno. El caso del vlog, que mucho me pedís que haga más vlog, que hable de más cosas, tal y cual. O sea, me acaba de caer la botella de agua, pero estaba cerrada, tranquilos. Pues la cuestión es, chavales, voy a poner aquí el otro foco por si se ve mejor. La cuestión, chicos, es que he ido solo, ¿vale? He ido solo al cine y, bueno, a la gente que sabe que he ido al cine hoy solo se ha súper extrañado diciendo, ¿en serio vas a ir solo, tío? Qué triste, no sé qué, no sé cuánto. Mi novia no ha podido venir, obviamente, mi novia iba a venir conmigo, pero al final la chiquilla pues no ha podido venir. Vale, no pasa nada, obviamente. Me gustaría que lo hubiese visto la peli, la tercera peli, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, pues la he visto solo, he comprado la entrada, la compré ayer con ella, vía online, obviamente. Y he llegado allí solo, he picado, tal y cual, me he comprado una botella de agua. Sí, la gente en el cine compra palomitas y Coca-Cola. Yo no, yo, a no ser que esté mi novia, que mi novia es la que me incita a comprar palomitas y Coca-Cola, pues yo me he comprado obviamente una botella de agua, que por cierto la tengo aquí, ¿vale? La tengo aquí. Y bueno, pues nada, me he bebido la botella de agua tal y cual, después he terminado y me he ido al KFC a cenar algo. Me he comido dos hamburguesitas, que rico está el KFC, de verdad. Es que el KFC es putamente maravilla, de verdad, ¿eh? Es algo maravilloso. Y me encanta el KFC, tío. Me tengo que pasar por los sitios más oscuros que hay de camino a mi casa, pero así es que entonces no me veis. Mira, me está alumbrando un otro por detrás que tiene las luces que parece el faro de Chipiona. Me cago en los muertos. Pero bueno, el caso es que me enrollo aquí, me relío hablando y al final no cuento nada. La cuestión es que he ido solo, ¿vale? Y bueno, pues mucha gente diría, tío, yo no voy a ir solo al cine ni de coña. Para eso prefiero ir con mi novia, con mis amigos, con mis padres, con mi hermano, con quien sea, con quien salga del pito. Y yo digo, pues tampoco pasa nada por ir solo, ¿sabes? Al cine, ¿sabes? Tampoco va a pasar nada. Simplemente, pues bueno, la experiencia no es la misma. Pero muchas veces es bueno estar solo, chicos, es bueno estar solo, es bueno dedicarse tiempo a uno mismo, la cual así es una manera bonita y guay de encontrarse a uno mismo. Vale, no miro mucho a cámara, chavales, porque estoy conduciendo, obviamente. Vale, y a mí me pasó hace tiempo, hace mucho tiempo, ya era 2 o 3 años, que, bueno, pues me hicieron daño, obviamente, una relación, tal y cual, quebró la relación, y, bueno, pues me pegué unas cuantas semanas haciendo cosas solo, ¿sabes? Sin saber nada de nadie. Lo mínimo justo, este es muy pesado, ¿o qué? Digo, que me debe pesar el capullo este. Este para allá anda. Este hijo, este. Venga, el Ferrari. Tiene un Ferrari, es gilipollas. Se cree que tiene un Ferrari en nota, le ha puesto un silenciador, tubo escape, retrasa ventana. ¡Retrasado! Y bueno, total. Que es que como voy hablando, pues voy más tranquilito, ¿sabes? Al final es que está delante mía y tampoco me saca tanto tiempo, ¿sabes? No hay tiempo de distancia, pero bueno, las cosas como son. Bueno, tal y cual, que es importante estar solo también, dedicarse tiempo a uno mismo, estar solo. Y yo lo hice, me sentí muy bien, me dedicaba tiempo simplemente a mí, a lo que yo quería hacer, a pensar mis cosas. Y yo la verdad, mira, y por ahí va el capullo. Y yo la verdad que os recomiendo que vayáis a
no obviamente siempre, pero a lo mejor si os apetece un cine tal y cual y no puede vuestro amigo o lo que sea, ir vosotros, no va a pasar nada, ¿sabes? Simplemente, bueno, estáis solos, pensáis en vuestras cosas, tranquilos, sin preocupaciones, sin nada, ¿sabes? Os recomiendo que hagáis y que os dediquéis tiempo a vosotros, la verdad. Dedicarse tiempo a vosotros es una cosa fundamental en la vida. Pocas personas lo hacen y es una cosa fundamental, sinceramente. Hacerlo os va a llevar a buen puerto por el hecho de que vaya a pensar en cosas que, bueno, cosas que nos gustan, cosas que os gustan, cosas que a lo mejor os va a venir nuevas o cosas que no habéis pensado, y os lo recomiendo de verdad, ¿eh? Parece una tontería, pero boba, tú estás tonto, me voy a quedarme solo. Tío, dedicarse tiempo, chavales. Yo muchas veces me iba a correr solo, lo sigo haciendo, pero en plan, me iba por la mañana y no aparecía por mi casa hasta después de las 2 o 3 horas, ¿sabes? Una locura, la verdad. 2 o 3 horas por la calle, por la mañana, sin, solamente me fui a correr, o a lo mejor me iba al gimnasio, pues, a las 9 de la noche, ¿sabes? Mi gimnasio cierra a las 11 de la noche. Pues yo me iba a las 9, todo el mundo un sábado, todo el mundo saliendo por ahí tomando copas o de fiesta, de discoteca, cuando se podía, obviamente, estoy hablando antes del COVID. Pues yo me iba al gimnasio a las 9 de la noche, a mí me la pelaba todo. Yo iba a mi entrenar, a mi entreno, tal y cual, después llegaba a mi casa y me lo pasaba también, me cenaba, me ponía una peli, lo que sea, lo más tranquilo del mundo. Y siempre y casi siempre solo, ¿eh? De verdad os lo digo, siempre solo. En ese momento ya luego obviamente salía más porque ya estaba, por así decirlo, recuperado un poco de mi vida. Pero me vino muy bien, la verdad, me vino súper bien, me hizo pensar en muchas cosas, me hizo, bueno, pues darme cuenta también de otras cosas importantes, de quién está a tu vera de verdad, quién está en los peores momentos, que es lo más, más importante, porque en los buenos momentos puede estar todo el mundo, puede estar hasta el perro de tu vecino, y en los malos donde se ve y se siente esa persona que es importante para ti y te das cuenta con eso. Así que nada, chicos, una pequeña reflexión que estando solo me ha venido esta reflexión, y como me pedís vlog y tal, bueno, pues aquí os lo voy a subir, espero subirlo mañana viernes, ¿vale? Y nada, chicos, que volveremos con los directos, obviamente estamos a tope con los directos, estamos a tope con el canal, ya sabéis, mi canal de YouTube va subiendo, la verdad, yo no lo entiendo, pero mi canal va subiendo. Simplemente estoy subiendo los directos y la gente está suscribiéndose a mi canal, así que bienvenidos todos, ya sabéis, mi canal de Twitch abajo en la descripción como siempre, y de verdad, disfruten de la vida, disfruten del viernes mañana, fin de semana, a tope, nos vemos, chicos, chao.